Con la idea de potenciar a los alumnos que obtengan un buen desempeño en la enseñanza media y en el transcurso de la universidad, se presenta la opción de estudiar en el extranjero gratuitamente. Se trata de la beca para el Magíster en Gestión para la Globalización, programa que dicta la Universidad de Chile y que cuenta con el financiamiento en un 100% de la Minera Escondida. 50 son los cupos que consideran pasajes, dinero mensual, aranceles, matrícula, seguro médico e incluso un viaje de estudio. La misión consiste en invitar a los mejores candidatos, jóvenes, profesionales, talentosos, que cumplan con los siguientes requisitos: tener entre 27 y 36 años, con un mínimo de 3 años de experiencia profesional, poseer el grado de licenciado, tener motivación para internacionalizarse, manejo de inglés a nivel usuario, antecedentes de excelencia académica, se exige un promedio de 6 en enseñanza media y promedio 5.5 en la enseñanza superior. La Coordinadora Nacional de Postulaciones, Juni Arias, señaló que el programa consiste en estudiar primero en Chile y luego en el extranjero, teniendo la opción de poder formar parte de importantes universidades de Estados Unidos, Australia e Inglaterra, considerando 19 meses full time. Además, se considera en el programa un viaje de estudio por China, India y Hong Kong. O sea, ¿en qué consiste este programa? Son 8 meses de estudio en Santiago, en la Universidad de Chile. Y después 8 meses en la universidad que elijan, que puede ser en Inglaterra, Estados Unidos o Australia. Posteriormente a eso tenemos la gira estudio, que es un viaje, ¿cierto?, que uno esté estudiando, pero además que conociendo cultura. Partimos en Australia con profesores que te hacen clases, te explican un poco la cultura, lo que pasa en el país, la economía del país, y después viajamos a India, estuvimos ahí en Bangalore, y después nos fuimos a China, en Shanghai y Beijing. Entonces ahí también tú ves las grandes potencias, cómo ha salido adelante, qué están haciendo, cómo se mueve ahí la economía. Y después volvemos a Chile por 3 meses más, en que tenemos ramos y además estamos preparando nuestra tesis de grado, y eso termina en diciembre. En su cuarta versión, el programa considera egresados de alto nivel con una perspectiva global, con la comprensión de las tendencias que considera la globalización en términos económicos, tecnológicos, cultural, social y político. En una reunión realizada en las dependencias de la Casa Central de la Universidad Santa María, sanzanos egresados del Magíster en Gestión para la Globalización invitaron a formar parte de esta iniciativa que sin duda potencia a profesionales de todas las áreas. La invitación es, si a ti te gustaría dar un paso que te abra las puertas del mundo, esta es una oportunidad para eso. Y es una oportunidad donde tú puedes, con tu sueño, con la historia que tú has tenido y con tu dedicación, postular una beca que te puede dar la oportunidad de tener un título, primero, que va a ser muy reconocido en Chile, segundo, un título de una universidad extranjera que va a ser reconocida a nivel mundial. Por último, Juni Arias, coordinadora de postulaciones, hizo un llamado a no quedarse fuera de la selección. Invitar a todos los sanzanos acá, yo sé que su red de egresados es súper potente y súper importante que postulen, que vayan a la página web www.magisterglobalización.cl, vean los requisitos para postular y rápidamente busquen todos los antecedentes porque vence el 14 de febrero y la verdad que queremos a los mejores profesionales de Chile y sabemos que esta es una casa de estudio que tiene a los mejores profesionales de acá. Recordar que las postulaciones a esta excelente opción de crecer como profesional con estudios en el extranjero tiene fecha de cierre el 14 de febrero. Para mayor información, visitar el sitio web www.magisterglobalización.cl.